comenzamos este miércoles 23 de marzo profundizando en lo que ayer ya les adelantábamos y es que nos vamos a, a meter de lleno en todos los detalles de las novedades que ya contempla la nueva ley de tráfico que entró en vigor este pasado lunes día 21. Entre las cuestiones que eh, se plantean pues es el que no se puede aumentar en 20 kilómetros de eh, velocidad la velocidad máxima en carreteras convencionales a la hora del adelantamiento. Va a haber también mayor. Eh, Puntos de pérdida si arrojamos objetos por la ventanilla, si no nos ponemos el eh, cinturón de seguridad o incluso si llevamos el teléfono móvil en la mano. Va a estar con nosotros la directora provincial de la DGT, Ana Cobos. Nueva jornada de paros en el sector del transporte. Nos vamos a ir hasta el mercado de abastos de nuestra ciudad para ver cómo está afectando este paro de los transportistas a la plaza de abastos. Eh, en principio no hay desabastecimiento, pero ¿en qué se traduce este paro? Pues en un aumento de los precios. Eh, hemos hablado con algunos de los puestos de la plaza. También estará con nosotros el presidente de la Asociación Hostelería de Jerez porque les, le vamos a preguntar a Alfredo Carrasco cómo está afectando ya la hostelería este paro del transporte. Ya hay, en las últimas horas hay denuncias de, bueno, de un posible desabastecimiento de algunos productos. Sobre todo ya estamos hablando de que puede llegar a faltar en algunos establecimientos eh, ciertas bebidas, como por ejemplo la, la cerveza. También la flota pesquera eh, está eh, parada. Vamos a preguntarle cómo está afectando. Ya la hostelería de nuestra ciudad, eh, esta, estos ya 12 días de paro. Y hace varias semanas hablábamos con el empresario jerezano Fernando Covacho porque iba hasta Varsovia para eh, traer hasta nuestra ciudad a varios refugiados ucranianos. Ya está aquí, está de vuelta, está con nosotros y nos va a contar cómo ha sido todo este viaje y cuántas personas ha conseguido traer hasta nuestro país. Juan Romero Pantoja, el Guapo, quien fallecía el año pasado, va a tener va a ser protagonista de un homenaje y memoria que va a organizar la Cátedra de Flamencología La Peña Tío José de Paula. Será este viernes, día 25 de marzo, en Santiago. Van a participar Manuel Fernández El que fue además uno de los impulsores de esta, de esta actividad. Eva del Cristo, Joaquín el Zambo y Ángel Vargas también participarán Juan Salido Freire, José Gallardo y Romerito de Jerez. El presidente de la cátedra de flamencología, Fran Pereira, nos va a contar los detalles de esta actividad de homenaje al que fue el saeteno mayor de la Semana Santa de Jerez. Ya sin más, eh, vamos a entrar en materia, vamos a saludar hasta ahora de la mañana a Fernando Covacho, empresario de nuestra ciudad, recientemente ya ha llegado desde Varsovia. Fernando, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hace unas semanas estabas aquí con nosotros para anunciarnos bueno, pues que, habías, eh, que te habías sensibilizado especialmente con el conflicto en Ucrania y que habías tomado la iniciativa de decir, bueno, pues eh, vamos a mandar eh, o vamos a ir hasta allí, vamos a enviar ayuda humanitaria y también... A la vuelta nos vamos a traer a ciudadanos ucranianos ¿no? que vienen huyendo de la guerra. Y, eh, operación conseguida sí, con muchísimo éxito, eh, casi una treintena de personas que has podido traerte y además con especial eh, peculiaridad de algunas de ellas porque algunas son sordas y ciegas, ¿no? que se encontraban además en una situación de especial vulnerabilidad. ¿no? ¿Cómo sí. ha sido toda esta aventura? Pues la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Eh, uh -huh. A la misma vez dura porque bueno, hemos estado conduciendo casi dos días y medio sin parar para poder llegar a tiempo y cumplir con el objetivo que era en una semana poder volver para atrás. Una vez que llegamos allí, como bien comentas, eh, nos encontramos con la peculiaridad que nos encontramos a familias que son eh, invidentes uh -huh. y, y a sordos. Eh, bueno, esto hace que el viaje sea aún más bonito ¿no? y con un reto mayor del que, del que nos habíamos puesto. La verdad que sale todo perfecto. Eh, una vez que bajamos para abajo vamos haciendo llamadas eh, telefónicas para ver dónde podemos colocar a, a los invidentes y a los sordos. Y la verdad que el apoyo de la Fundación 11 y de CEAR para la Fundación de Sordos, pues uh -huh. nos ayudan y nos apoyan en todo momento para poder conseguir alojamiento para, para esta gente que es sobre todo la, la más desprotegida en, en esta guerra. Vamos a contar cronológicamente cómo ha sido todo este periplo. Eh, hasta allí, bueno, hay que decir que la salida fue un sábado desde Jerez hasta Varsovia, que era el punto de encuentro donde además tenías allá un contacto, una persona que uh -huh. es la que estaba gestionando eh, bueno, pues el material que llevabais y el, el, la recogida ¿no? de, de personas hasta España. Eh, cuatro furgonetas. Eh, fuiste, son las que estuvisteis sí. allí, siete personas que te acompañaron en, en, este, bueno, pues, eh, en esta expedición, por decirlo de alguna forma. Y hasta allí eh, una vez que llegasteis a Varsovia había un punto de encuentro, soltasteis y dejasteis allí toda la ayuda humanitaria que llevabais, qué material llevabais? Pues llevamos eh, desde potitos para niños, eh, pañales para gente mayor, para bebés, eh, medicamentos, mantas, abrigos. La verdad que todo lo que habíamos pedido desde un principio la gente eh, se volcó totalmente 100% en, en el proyecto y pudimos conseguir el, el objetivo que nos habíamos puesto. ¿no? ...que todo lo que habíamos pedido pues realmente poderlo llevar para, para Varsovia... ...y desde allí pues poderlo re, distribuir a, a los refugiados que llegan de Ucrania. Sí, porque yo te, preguntabas, eh, te preguntaba antes sí. de entrar en directo... ...bueno, llegaste a la frontera, ¿no? A la frontera no se puede acceder ya, ¿no? No, mmm, lo que están haciendo es que como hay tanta avalancha de gente... Uh -huh. ...están desviando a todo el mundo que llega a la frontera hacia Varsovia... ...que es el punto eh, de encuentro donde llegan todos los refugiados... Y desde allí se están organizando como en pabellones parecidos a IFEMA aquí en Jerez, donde llegan los refugiados, los atienden voluntarios, eh, se les dan mantas, se les da comida, se les da cobijo y lo tienen muy bien organizado porque lo que hacen allí es eh, eh, la gente que quiere ir para Alemania, la gente que quiere ir para Holanda, Italia, y los van organizando para que cada uno pueda coger un destino preferible, a lo mejor porque tienen familiares allí. ¿no? Llegáis allí, eh, mantenéis contacto con, con Javier, Ojalá, Javi, que es la uh -huh. persona que, que está en Varsovia, que es la que os ha facilitado, bueno, y ha gestionado eh, las eh, familias ucranianas que, que venían hasta nuestro país. Eh, llegáis y, y ¿qué os dice? Porque habéis traído más personas de las que vosotros en un principio teníais previsto. Pues sí, la verdad que loco de contento, porque no se esperaba que pudiésemos coger a tanta gente y al ver que podíamos llevarnos más gente de la que en primer, en principio habíamos eh, planteado, uh -huh. pues la verdad que para él es loco de contento y bueno, al a encontrarnos por ejemplo a, también a, lo, a los eh, invidentes o a los uh -huh. sordos, pues eh, poder traernos a esa gente que a lo mejor no contábamos poder trabajar, pues es una alegría la verdad, porque son los, en, son los más vulnerables en, en esta guerra. Os ponéis en contacto, como has comentado anteriormente, con la Fundación 11 y con el CEAR, que es eh, la organización de, bueno, que, en Sevilla en este, en este caso, uh -huh. eh, Fundación 11 en Málaga y CEAR en Sevilla. Eh, claro, ellos ponen a disposición toda la logística que necesitan estas personas, entiendo que eh, lugar donde dormir, eh, todo el inicio de ver el papel papeleo burocracia que necesita, uh -huh. porque si es complicado para una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, para esas personas que, que tienen una discapacidad auditiva o visual es aún más complicado. Pues sí, imaginémonos ¿no? por un momento que cerramos los ojos y que necesitamos movernos. O sea, realmente son muy vulnerables, eh, necesitan un, un apoyo extra eh, uh -huh. y, y protegerlos de alguna manera, ¿no? Entonces, el, que el apoyo de, tanto desde la Fundación 11 como de CEAR en, en Sevilla eh, nos ha ayudado bastante porque nada más llegar nos llamaron y nos dijeron: nada más lleguéis a Sevilla, eh, se vienen con nosotros y nosotros ya los protegemos desde el principio. O sea, les vamos a dar a registrar, los vamos a poner en casas de acogida o en hostales y les vamos a llevar nosotros todo el seguimiento para que esta gente en todo momento esté protegida. Han llegado hasta nuestro país eh, 28 personas, de ellas. Eh, Cuatro personas eh, invidentes uh -huh. y trece personas sordas. Eh, ¿Qué os han dicho? Porque, claro, eh, una vez que os encontráis en Varsovia, que ya ellos saben que se vienen para España, eh, ¿cómo han sido esos dos días y medio de vuelta, de convivencia, de estar en un habitáculo, un, en un coche pues con ellos? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué os contaban? Bueno, pues la verdad que es bastante duro, ¿no? porque ves las caras de tristeza. De, de pena, de, de miedo, porque uh -huh. al final no dejan de, de, de subirse en una furgoneta con dos desconocidos, hombres, que te estamos trayendo, niños eh, de 5 años, 7 años, niñas de 19, de 22, que lo han perdido todo. Entonces, mmm, la cara que tienen al subirse a la furgoneta es, es de terror. Entonces, cuando ves que van pasando los días eh, y estás con ellos 24 horas, y ves que comes con ellos, duermes con ellos, empiezas a generar un vínculo de confianza y ves como poco a poco empiezan a confiar en ti, ¿no? Uh -huh. Y el rostro les cambia totalmente. Eso hay que vivirlo, hay que vivirlo porque la verdad que aparte de ser bonito es muy duro, ¿no? Porque ves o entiendes realmente lo que han podido llegar a pasar, ¿no? Claro. Se hace duro. Eh, hay eh, algunas de estas personas que, eh, bueno, entrabais por el norte, evidentemente, por carretera, no todas se han quedado en Jerez, sino que algunas, eh, pues hemos comentado, eh, se han quedado en Málaga, otras en Sevilla, incluso había personas que tenían vínculos familiares o, o de amistad en otros puntos de nuestro país y habéis estado parando en cada uno de estos puntos para que ellos se puedan reencontrar con, con sus allegados, ¿no? Sí, como bien comentas, eh, tu, para, hicimos una parada en Córdoba donde organizamos eh, familiares que venían de Madrid eh, para poderlos recoger allí y llevarlos a la Fundación Once de Málaga, uh -huh. donde tenían allí también familiares y podían ser acogidos. Después allí también organizamos ese punto de encuentro para gente de, de Córdoba, que tenían dos familiares que bajábamos y gracias al llamamiento que pudimos hacer, gracias a vosotros. Eh, esa semana pues se pusieron en contacto con nosotros familiares por ejemplo como te comentaba no de Córdoba sí. para ver si podíamos bajarle eh, a su familia que estaba allí refugiada en Varsovia y bueno pudimos hacer eh, esa labor ¿no? de, de organizar y, y poder ir llevando a la gente a su familia o sea forma. en el momento que sale públicamente que vais hasta allí uh -huh. que vuestra intención es traeros a, a personas a eh, ciudadanos ucranianos a España se ponen en contacto familiares con vosotros no para ver si os podéis traer a... a a sus seres queridos. Correcto, y eso es lo, lo más bonito, la verdad. Poder ayudar ha sido, ha sido genial, vamos. Es una experiencia muy bonita. Eh, hay personas que se han quedado aquí en Jerez, otras en Sanlúcar, otras eh, en Chiclana, eh, algunas con vínculos eh, familiares o de amistad y otras no. En ese sentido, ¿cómo se ha organizado todo? Porque claro, hay que, eh, cuando tenéis previsto traeros a personas es porque ya hay una logística preparada aquí para ser acogidos, para darles eh, todo, eh, todo ese soporte jurídico, burocrático y bueno también psicológico ¿no? que necesitan esas personas. Sí, la verdad que a ver, la logística es, es compleja, no es fácil la organización, uh -huh. se necesita eh, estructurar muy bien todos los pasos que hay que hacer y detrás hay un gran trabajo de, de un equipo, no solamente he sido yo. Eh, todos los choferes, aparte de hacer de choferes, eh, han estado ayudándome, eh, llamando a, a la Fundación 11, a CEAIN, a CEAR, eh, poniéndose en contacto con las familias de acogidas, viendo cómo íbamos a organizarlo para poder eh, estar en el momento o la hora, uh -huh. para por ejemplo en Córdoba, ¿no? y toda esa logística que hay detrás, que no se ve, que es la más compleja, pues la verdad que, que se llevó muy bien y se llevó a cabo tal y como habíamos planeado. ¿Cómo ha sido la experiencia personalmente para, para ti y para bueno, las personas que te han, eh, te han acompañado? Pues la verdad que yo creo que esto no lo vamos a olvidar nunca en la vida, ¿no? O sea, esto va a marcar un antes y un después en nuestras vidas, porque ver que tú puedes ayudar a personas que realmente lo están pasando mal y echarles una mano, eh, eso no, no tiene precio. La verdad que eso ya será para siempre, ¿no? Porque seguir todo el conflicto desde la distancia, eh, empatizas de una forma, pero Perfecto. cuando estás allí, cerca y en contacto directo con ellos, entiendo que, que se, se eh, ahunda aún mucho más ¿no? la, las sensaciones y los sentimientos que se, entien, que, que se tienen a la hora de empatizar con, con pues, el pueblo ucraniano. Sí, por ejemplo nosotros, eh, la furgoneta que llevaba yo, eh, todos eran sordos, menos una chica, y claro, cuando ves dos familias con un niño de cinco años y la otra familia con un niño de siete años, el vínculo que creas tan fuerte cuando te tienes que separar de ellos, uh -huh. pues yo me puse a llorar, o sea, uh -huh. veía que se iban y pensaba, ostras, quiero que sigan conmigo, pero realmente ellos tienen que seguir su vida, no podían uh -huh. depender de mí, ¿no? Y claro, en ese momento de rotura, pues bueno, se te rompe el corazón, se te parte el alma, pero bueno, haces el esfuerzo y sigues adelante. Has comentado que las caras de ellos iban cambiando, a mejor, uh -huh. lógicamente, según iban pasando pues, todo el viaje hacia, hacia España. En esa despedida que tú comentas, eh, entiendo que hay mucho agradecimiento también. Muchísimo. Porque si, si es importante para vosotros, para ellos, que, que, bueno, que se les da una oportunidad, entiendo que, que también os han trasladado ¿no? ese agradecimiento. Sí, la verdad que una anécdota, por ejemplo, ¿no? eh, recibir por WhatsApp una vez que los dejamos... Eh, Hacer el intento de poderlo traducir de en ucraniano a en español y darte las gracias, eh, bueno, se te rompe el alma porque te escriben cosas tan bonitas que dices tú, ostras, esto ya te queda para siempre, ¿no? Y ves que están muy agradecidos. Eh, Fernando, hay una segunda parte en todo esto. No, eh, claro, todo ha, sido, ha salido bien, eh, las, eh, el objetivo se ha cumplido, y va a haber una segunda parte porque no te vas a quedar aquí, lo vas no. a volver a hacer, lo vas a, a seguir eh, gestionando, eh, facilitar que, que, que ciudadanos ucranianos vengan hasta nuestro país, pero vas a cambiar la forma de hacerlo. ¿no? Sí, una vez que hemos entendido cómo funciona la logística, uh -huh. eh, esto me ha dado una experiencia eh, de cómo realmente puedo ser eh, más productivo. Sí. Entonces, he eh, analizado un poco las sinergias y viendo también lo que puede ofrecerte el sistema. Eh, por ejemplo como hablábamos antes ¿no? eh, trenes gratis, aprovecharnos un poquito del sistema europeo para poder hacer esa logística más fácil y poder bajar eh, ucranianos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eh, la idea en principio del proyecto es intentar coger a toda la gente que tenga pasaporte, que sea invidente o sordo eh, y poderlas eh, llevar hacia por ejemplo hacia Berlín, donde sí. allí eh, miraremos eh, lo que son los viajes. Intentad buscar viajes económicos de 30-40 euros y poderlos bajar hacia, hacia España. Es Bien. decir, os vais a enfocar en personas con discapacidad. Sí. Sí, que son los más vulnerables. Claro. O sea, una vez que estás allí te das cuenta que al final eh, es, nosotros tenemos la, la barrera del idioma, pero lo podemos solucionar en, en, en el día a día. Pero un ciego o un sordo tiene una barrera tan grande que a esa gente, si no se le ayuda realmente, es prácticamente imposible que puedan eh, salir al mundo laboral. Entonces, son ahora mismo para mí los que más prioridad deben tener para que puedan salir de allí de, de la guerra. Sí, fíjate, porque vemos en todos los medios de comunicación la, la, eh, bueno, la situación en la que están viviendo estas personas, sí. estos refugiados en la frontera, en esos eh, campamentos que se, se han levantado, pero eh, claro, eh, muchas veces no nos eh, planteamos, bueno, en las personas con discapacidad, sí. las personas con, que, que tienen problemas de, de visión, de eh, problemas auditivos. Claro, estas personas necesitan aún más de un, de un mayor soporte y un mayor apoyo. Mm. Y os vais a centrar en, en estas personas. Sí, porque nos hemos dado cuenta, como bien te comentaba, ¿no? que al final son las personas que realmente necesitan más ayuda dentro de la guerra, que evidentemente todo el mundo necesita ayuda, ¿no? pero ellos son los más vulnerables y, y vamos a enfocarnos a ellos. Eso no quiere decir que si hay gente que necesite bajar por necesidades eh, que hayan tenido algún problema. Eh, complicado en sí. su vida eh, los traigamos también para también protegerlos. De acuerdo ¿Sí? y lo vais a hacer ya pues aprovechando esa logística de transporte Correcto. ferroviario gratuito que tiene Europa uh -huh. todo el, eh, todos los países de la Unión Europea para ciudadanos ucranianos y luego pues eh, traerlos en avión Correcto. que es mucho más efectivo que comentabas y también más económico entiendo no más sí. fácil más directo. Sí la verdad que por lo que hemos estado haciendo cálculos es mucho más barato ...y tampoco ponemos en riesgo la vida de los choferes... ...que nos hemos pasado casi cinco días conduciendo sin parar... ...y realmente valorándolo te das cuenta... ...que si te puedes aprovechar un poquito del sistema... ...y de las sinergias, eh, podemos mejorar el proceso... ...y podemos, hacer, podemos traer mucha más gente... Eh, ...sin poner tan, tan en riesgo a, a personas... ¿no? ...que a lo mejor están conduciendo... ...y al final puedes tener un pinchazo... ...y, ah. y pues nos evitamos eso y, y bueno... ...y así pues podemos traer también más gente ¿no? de, de otra manera". Fernando, has comentado eh, que esas personas bueno, pues, necesitan su independencia, necesitan eh, integrarse en el mercado laboral y, de hecho, haces un llamamiento a los empresarios de nuestra zona para que bueno, pues, eh, puedan contratar a, a personas, a refugiados ucranianos que vienen con muchas ganas de, de trabajar y de, y de asentarse ¿no? en, en nuestro territorio. Pues sí, la verdad que hago un llamamiento a todos los empresarios de, de la provincia de Cádiz a que puedan darle la oportunidad a a este pueblo que, que es tan, traba, tan trabajador, ¿no? y que viene con muchas ganas de, de, de ayudar. No, ellos no se quieren aprovechar del sistema. Ellos dicen que vienen aquí para trabajar y para para, bueno, para dar el callo, ¿no? Que ellos no quieren nada nada gratis. Entonces ya les ves con una actitud que ellos lo que quieren es venir aquí y el tiempo que estén. Unos se quedarán, otros a lo mejor vuelven a su país, porque al sí, final... La mayoría está deseando volver. La tierra tira, ¿no? Claro. Y es normal. Pero mientras que estén aquí, si se le puede dar la oportunidad, la verdad que yo agradecería que todos los empresarios que puedan eh, dar esa oportunidad, pues yo la verdad que se lo estaré agradecido enormemente toda la vida. Bueno, pues Fernando, enhorabuena por, eh, por esta iniciativa que, que has tenido, que hayas podido darle una oportunidad y facilitarle eh, la llegada a nuestro país a, a personas eh, refugiadas ucranianas, eh, en especial aquellas con discapacidad, que bueno, pues si no es por esta ayuda, eh, lo tendrían muchísimo más complicado. Sí. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y compartirla con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Eh, nos vamos a ir a publicidad a la vuelta. Vamos a seguir eh, abordando asuntos. Eh, que hemos comentado al inicio del programa, por ejemplo, ese homenaje al Guapo que va a tener lugar este, este viernes en Santiago, eh, hablaremos también y tantearemos a ver cómo eh, está funcionando el mercado de abastos, qué está, cómo, eh, qué está afectando a los productos de primera necesidad eh, del sector primario, esta jornada, nueva jornada de paros de, de los transportistas, eh, de estas cosas y otras muchas más después de publicidad.